buenas noches, amigos de Sobre Ruedas. Bienvenidos a un programa más de tu mejor programa automotriz de Centroamérica. Siempre trayéndoles la última información de punta y también de primera mano que solo Sobre Ruedas les podría traer. Ya me acompaña lo que es Salvador Lobo. ¿Cómo estás, Salvador? Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes en la comodidad de sus hogares? Estamos con otro programa más de Sobre Ruedas para llevarles toda la información del auto, del mundo automotriz en nuestro país. Te cuento, Salvador, que hubieron varios eventos a nivel nacional. Hubieron dos eventos, dos presentaciones completamente nuevas. Dos vehículos acaban de hacer su introducción, o por lo menos los acaban de revelar ya a los medios de comunicación. Y también hay un evento que se está realizando este fin de semana. La gente que nos está viendo hoy sábado, se realizó lo que es la quinta fecha del motocross a nivel nacional. ¿Por dónde es que decías? ¿En la Lomita? ¿Por dónde? Queda, bueno, sí, por la Lomita, por donde vivís, por donde vive el presidente. Vaya. Bueno, en la salida, ¿no? Salida de Valle de Ángeles, todos están cordialmente invitados. Es un deporte que despierta mucha adrenalina, mucha pasión. Hay que apoyar nuestro deporte nacional. En motoenduro, nosotros los hondureños tenemos un buen performance. Así que, por favor, apoyemos a nuestros deportistas, que son deportes para que ustedes lo disfruten y que estén con toda la familia. Bueno, te cuento que Omar Palada estuvo ahí presenciando lo que fue este evento y por supuesto les tenemos lo que fueron las inscripciones, o sea, previo a lo que fue la competencia de la quinta fecha del Club de Moto Enduro de Honduras Cross Country 2011, así se llama. De hecho, tienen una página en Facebook que desde ya les decimos que se hagan fan del Facebook de Sobre Ruedas, ya que constantemente nosotros estamos entregando premios, estamos regalando un cambio de aceite completamente gratis para su vehículo, gracias a nuestros amigos de Motul. Así que desde ya, desde su celular móvil, puede hacerse fan de Sobre Ruedas. Pero hablando un poco de lo que es esta fecha de competencia, sábado 16 de julio de 9 a 5 de la tarde, arriba de la pista del motocross La Lomita, o sea que no es donde normalmente se corre motocross, sino que en la parte de atrás. Sin embargo, va a haber acceso para los vehículos, la entrada es completamente gratis a todo público, música, modelos, comidas, bebida, pista de obstáculos naturales extremos a la vista de todos los presentes, más de 80 pilotos de cuatro categorías. Van a haber cuatro categorías y para eso nuestro amigo Omar Palada, en esta sección de Sobre Ruedas Extremo, nos trae lo que son las impresiones previo al evento. Miremos. Nos encontramos en las inscripciones del Club de Motoenduro de Honduras previos a la fecha del 16 de julio, que es la quinta fecha del Club de Motoenduro, el Cross Country. En nuestra pantalla es una bella modelo de uno de nuestros patrocinadores, Motul. Como siempre, presente en los deportes extremos. Quinta fecha del campeonato del Motoenduro. Como ustedes saben, esta es la modalidad de Cross Country que se va a llevar a cabo acá en la atrás de la pista, la Lomito, ¿verdad? Los que ya corrieron ya saben cómo es el arranque. Se arranca con moto apagada, en parrilla todos, para evitar cualquier accidente, por eso no arrancamos con moto encendida. En la pista van a empezar en un salto en bajada, hacemos unos saltitos que están abajo, hacemos toda la pista normal, recorremos hasta arriba otra vez y nos vamos otra vez. Tentativamente las vueltas están pronosticadas para hacer lo que es súper experto y expertos, son 7 vueltas, contando desde la primera, lógicamente, ¿verdad? Y para novatos y preexpertos van a ser 5 vueltas. Nos encontramos con el equipo de trabajo de Yamaha Ultramotor, patrocinador de los deportes extremos, que en esta ocasión son patrocinadores de la quinta fecha del Club de Motoenduro de Honduras. Aquí todo el team, el staff que está presente en el deporte extremo. Para Sobre Ruedas Televisión Deportes Extremos, nos encontramos con el ingeniero Jesús Mejía, presidente de la Federación Hondureña de Motociclismo y tesorero de lo que son los primeros Juegos Nacionales. Ingeniero, ¿qué nos puede dar de su opinión sobre lo que son estos juegos? Bueno, la verdad que es la primera vez que se hace en nuestro país, es un evento histórico donde hemos tenido participación de 38 de las 40 federaciones de nuestro país y por ende pues nuestra federación, que es la de motociclismo, va a tener eventos el 16 de julio como el 23 de julio y 24 de julio en la pista La Loma, que es salida para Valle de Ángeles. ¿Qué novedades le brindará la Condepa a esta disciplina del motoenduro? ¿Qué algo diferente trae la Condepa para hacia esta disciplina? Porque lo que nos ha enviado la Condepa es un incentivo, ¿verdad? Nos está ayudando con la organización del evento, todos los gastos,
la parte de premiaciones y aparte de eso, dando un buzo conmemorativo con su camiseta para que quede un recuerdo a todos nuestros participantes y tengan un recuerdo de los primeros juegos deportivos que participaron, algo que nunca se había hecho en nuestro país y que hasta el día de hoy es por primera vez que se hace. En esta competencia, ¿qué incentivo tendrá el competidor si queda en primero o segundo lugar? Es con DEPA, aparte de darle su trofeo, ¿tendrá otro incentivo? Bueno, la verdad que son juegos deportivos nacionales, el que gane es el campeón nacional. Y eso nos va a conllevar a un nuevo estatus para cada corredor, el campeón nacional de los juegos deportivos, ¿verdad? Sabemos que hay campeonatos nacionales a lo largo de todo el año, pero de los juegos deportivos va a haber un campeón nacional al final de la competencia. ¿Estos juegos serán ya institucionalizados? Claro, se van a hacer ya periódicamente, ya con el apoyo del gobierno que ha demostrado por el presidente Porfirio Lobo Sosa, esto va a ir creciendo, ¿verdad? La CONDEP ha ido creciendo mucho desde la entrada del presidente Arnoldo Avilés y eso ha ayudado mucho al deporte, ¿verdad? El deporte, hay dos cosas que nos pueden alejar de la criminalidad. Uno pues es reforzar mucho nuestras fuerzas de seguridad y otro es llevar deporte a nuestros jóvenes. Eso va a garantizar que estén ocupados en cosas positivas y va a ayudar pues, al país a que siga creciendo. ¿Qué apoyo de la empresa privada han tenido? ¿Qué empresas son las que están participando? Bueno, de mi conocimiento solo Embotelladora La Reina nos había apoyado. La verdad que es una lástima, la empresa privada no se reportó mucho en estos juegos deportivos, pero sabemos que para el futuro ellos van a estar haciendo un esfuerzo para acompañarnos y tener más juegos deportivos. ¿Y de la empresa del gobierno? Bueno, todo el gobierno se hizo presente. Desde Hondutel, también tendremos instituciones de todos lados, ¿verdad? Vimos salud, que también se hizo presente, educación, lo que es CONAPID, que es manifestaciones deportivas, y así pues todo el gobierno, hemos tenido apoyo absoluto al gobierno central. Bien, esto es previo a lo que es la competencia de moto enduro, es la quinta fecha nacional y por supuesto hay que aprovechar la lomita porque ya pronto, ya está próximo a cerrarse, no sé dónde van a correr después, pero por lo menos ahorita hay que aprovechar el hecho de que queda cerca de Tegucigalpa y queda céntrico. Al estar en Tegucigalpa le queda cerca a San Pedro Sula, le queda cerca a Choluteca también. Y a Olancho, no digamos. Sí, ¿verdad? Le queda sí, es cierto. Punto intermedio, sí, o sea que hay que aprovechar ahorita. Hay que aprovechar, sí. Porque aprovechar. Sí, ya nos pasaron a circular de que posiblemente solo sea este año, entonces obviamente va a haber que aprovechar. Ahora se ha puesto de moda también hacer dentro del motoenduro, hacer como un encintado que le llaman, que viene siendo un circuito cerrado. Exacto. Para que la gente pues pueda tener un lugar donde ver varios obstáculos con varias motos. Exacto, para que no se pierda momento de carrera. Bueno, te cuento que también hubo lo que fue un lanzamiento, uno de los dos lanzamientos fue el nuevo BW Gol, un vehículo compacto, motor 1600. En realidad yo creo que es una buena alternativa para el joven ejecutivo y también para las nuevas parejas de hoy en día. Claro, es un carro 1600, económico, cómodo y con mucho confort y mucho lujo. Sobre todo con la nueva tecnología de BW. Veamos el siguiente reportaje.